El cineasta estadounidense Quentin Tarantino, de 55 años, contrajo matrimonio con la artista y modelo israelí Daniela Pick, de 35 años, en una ceremonia íntima en Los Ángeles, California. Luego de la boda a la que acudió un reducido grupo de personas, la pareja se trasladó a Beverly Hills, donde celebró su unión con numerosos artistas de la industria, informó la revista People. Tarantino y Pick se conocieron en 2009 durante la campaña de promoción de la película escrita y dirigida por el realizador estadounidense, Bastardos sin Gloria, en Israel. En ese año iniciaron una relación, se separaron un tiempo y en 2016 se reconciliaron. No te pierdas, Sandra Bullock asegura que los cineastas mexicanos están conquistando tras un año de relación sentimental. En septiembre del año pasado se comprometieron y para celebrarlo, el productor de cine Harvey Weinstein, amigo de Tarantino, organizó una fiesta a la que asistieron artistas como Uma Thurman, Bruce Willis, Edward Norton, Harvey Keitel y Diane Kruger, entre otros. El director ganador de un Oscar concluyó en fecha reciente el rodaje de la película 11 Upon a Time, ambientada en la época de los asesinatos de Charles Manson en Los Ángeles, en 1969. Daniela, quien comenzó su carrera como cantante a principios de la década de 2000 como dúo junto a su hermana Sharona, representó a Israel en el Festival de Eurovisión en 2005. Su padre, T.Z. Vika Pick, ha compuesto numerosas canciones de éxito y algunos de sus temas han representado a Israel en Eurovisión, entre ellos Diva, con el que la cantante Dana International ganó el Eurovision Song Contest en 1998.